Qué alegría regresar a nuestro set después de siete meses donde grabamos desde nuestra casa debido a la nueva realidad que ha impuesto el COVID-19 a nivel internacional para todos los sectores productivos del país y del mundo. Sumamente agradecida de la lealtad de todos ustedes y por supuesto agradecida de Dios por el privilegio de seguir compartiendo con todos cada domingo. Hoy en opiniones vamos a conversar acerca de una institución que está recién constituida. Hablaremos acerca de la Dirección de Alianzas Público Privadas a propósito de que recientemente fue promulgado el reglamento de esta ley 47-20. ¿Quién mejor que su director Sigmund Froh para hablar de esta importante institución? de los temas que maneja y por supuesto de la realidad política y los temas de interés nacionales de nuestro país. Gracias una vez más por seguir con nosotros y para comenzar con esta entrega les invito a mantener la sintonía, a seguir nuestras redes sociales, arroba lenis opiniones. Y ya el nuevo gobierno, encabezado por Luis Abinader Corona, cumplió su primer mes. Y el presidente aprovechó la ocasión el pasado miércoles para dirigirse a la nación. Un discurso con un estilo sumamente diferente, cercano, de hecho, un tanto casual o informal. Totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en una locución presidencial. De hecho,. Luis Abinader se colocó prácticamente sentado frente a su escritorio y desde allí, sin muchos rodeos, sin muchos preámbulos, ni formalismos, se dirigió a la nación en lo que considero que fue prácticamente un resumen de las principales medidas o las más importantes tomadas hasta el momento, sobre todo enfocadas en los aspectos de la recuperación económica. Hizo énfasis sobre las sanciones que deben recibir aquellos que hayan malversado fondos al considerar y ratificar que aquellos que hayan malversado pues no quedarán impunes. Ha hecho mucho énfasis el presidente Luis Abinader con relación a la independencia del poder judicial y del Ministerio Público. ¿Cómo se logrará esto cuando el presidente es quien designa de hecho a el ministerio público a su incumbente? bueno, es uno de los retos que tiene eh, este, esta gestión de gobierno, pero igualmente hace énfasis en temas y proyectos como la carretera que unirá santo domingo con puerto plata en apenas dos horas, énfasis en el puerto de manzanillo, en el desarrollo del sur a través del desarrollo turístico de pedernales, y todos estos temas, pues, serán enfocados a través de fideicomisos, y justamente, del apoyo de la Dirección de Alianzas Público Privadas, que es el tema principal que presentamos en el día de hoy y que conversaremos con el abogado Sidmund Froud, quien es el director general incumbente de esta importante institución. Esperamos, pues, cuáles serán los próximos pasos, cuáles serán las próximas medidas que tomará el presidente de la República. Sabemos que tiene poco tiempo, que de hecho fue una transición. Sumamente atípica, solamente 45 días aproximados duró esta transición debido a los impuestos que ha impuesto el COVID-19. Mucho, mucho revuelo a nivel de, de las bases del PRM por el tema de los empleos y falta esperar, falta esperar qué medidas se tomarán en este sentido y en muchos otros que todavía aguardan a la toma de decisiones. De inmediato, la entrevista. recibir al destacado abogado Sigmund Fraud, quien es ahora el director de alianzas público-privadas, una institución de recién constitución que se encuentra ahora mismo muy en boga a propósito de los proyectos de desarrollo que ha anunciado el gobierno de Luis Abinader y de la importancia y las presiones que desarrolló el sector privado El sector industrial para que esta ley fuera una realidad y sobre todo esta institución. Sidmo, un honor recibirte, de verdad que me honra que nos acompañes en Opiniones. Bienvenido. No, eh, gracias a ti, Lenny, por invitarnos, ¿verdad? Contento de poder compartir aquí contigo eh, los planes que tenemos en, en esta dirección. Bueno, aparte de planes, tienes un gran reto porque es una institución que te ha tocado sentarle las bases, establecer toda una estructura desde cero. Y a propósito de eso, lo primero que quisiera preguntarte, aunque queremos saber un poco de ti, de tu trayectoria personal, profesional, pero ¿cómo han sido estos días al frente de una institución que no era institución? Han sido interesantes, vamos a utilizar ese término, porque, como mencionas, hemos estado jugando en dos, en dos fases o en dos carreteras, por decirlo de otra manera. La primera, como acabas de mencionar, y es el hecho de crear una institución de cero. Es una ley recién aprobada en febrero de este año, con una dirección que ordenaba su creación, pero que la propia ley estableció una especie de vacatio leyes hasta enero del año próximo para su culmina para su conformación. Sin embargo, con el cambio de gobierno y con la, el plan que ha tenido el presidente Luis Abinader de desarrollar la, la, los proyectos APP, decidió de que tuviéramos una dirección a partir de agosto. Lo cual ha sido todo un reto en el sentido de. Como tú sabes, dentro de las estructuras del Estado, establecer todo lo que son asignaciones presupuestarias, organigramas, obtener todas las autorizaciones y aprobaciones de todas las demás instituciones que regulan, como presupuesto, tesorería, contraloría, eh, conformar mínimamente un equipo que, que en esta fase inicial no puede ser muy grande por eh, las la mismas precariedades económicas que tiene el país y que tenemos nosotros como institución. O sea, ha sido un proceso complejo, interesante. Mientras que por el otro lado, te decía que por eso en, en, dos, en dos avenidas, el hecho de que el presidente también no ha dado descanso de hablar de APP, o sea, desde el 16 de agosto identificó que su, que su gobierno iba a impulsar los proyectos de alianza público-privada, ha estado visitando semana tras semana a una localidad, anunciando eh, proyectos de APP y que con su sello, porque el caso Pedernal, el caso Manzanillo, proyectos que... Son fundamentales para el desarrollo económico del país y más en un momento como el que estamos viviendo claro. con esta pandemia. Sumamente o sea que, complejo. Sí, Creo que el presidente ha visto una oportunidad de oro en dos factores: fideicomiso y las alianzas APP. Vamos a hablar un poco eh, sobre tu persona, abogado, político, catedrático. ¿Qué cosas no sabemos que sean importantes de ti? Y que todavía no lo sepamos públicamente. Bueno, padre de familia, eh, esposo, yo creo que es mi ejemplar, podría decir. <laughs> tengo, bueno, tengo, bueno no, no, como tú dices, soy abogado hace muchos años, eh, tenemos una oficina de abogados que, que nuestro principal público era el eh, inversión extranjera y, y, y todo lo que era el desarrollo hotelero e inmobiliario del país. En, en adición, también tenemos más de 14 años. Siendo académicos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en diversas materias. ¿Qué como va a pasar con esto? A... Bueno, tomé un recesito ahora de seis meses. Ah, le, pe... le pedí a la, a la dirección que me diera un chance. Pero tengo que retomarla porque la verdad es que es una de mis pasiones y es una vocación eh, de tratar de, de transmitir un poco de los pequeños conocimientos que uno tenga. En adición, también eh, soy autor de libros, ya tengo dos en, en Derecho, en Derecho Administrativo. Derecho administrativo. Sí, eh, uno sobre la ley 107-13 de procedimiento administrativo y otro sobre jurisprudencia administrativa. Tenía otro en carpeta, pero esto también me ha tomado un poquito, me va a tener que detener. Y a la vez también estoy actualmente eh, en proceso de un doctorado con la Universidad de Esternado en Colombia, Yucamaima, que también me ha, me ha tomado en el medio. En materia de, en de materia derecho administrativo, de o sea, responsabilidad. Del Estado, responsabilidad patrimonial del Estado. Muy bien. ¿Cómo tú te defines? Eh, si te tocara definirte con tres palabras. Bueno, yo creo que. ¿Qué pregunta? Bueno. Yo <laughs> <laughs> creo incisivo, creo que eh, voluntarioso, creo que también tengo. Y la, la otra decía, tal vez sería eh, soñador, podría decir también. Qué bonito, qué bien. Sí. Si hablamos de alianzas público-privadas, muchas personas ni siquiera tienen nociones de qué es esto, la dirección de alianzas público-privadas, el rol de esta institución y su responsabilidad sí. fundamental. ¿Qué le dices a la audiencia que nos ve que pueda entender en palabras llanas cuál claro. es el rol de esta institución? Esa, esa, eso la, yo creo que el principal rol que yo tengo es explicar a la sociedad esta figura que relativamente es nueva para nosotros, pero que es una figura que en el derecho o en, o en, la, en las jurisdicciones comparadas tiene años ya llevándose a cabo en otros países, en Europa, en Latinoamérica. Una alianza público-privada es toda aquella colaboración para desarrollar ya sea un proyecto de infraestructura o, un, o una provisión de servicios entre el sector público y el sector privado. Tiene que existir, evidentemente, una plataforma gubernamental, porque es un en principio un servicio o una infraestructura que debiese estar bajo la responsabilidad del Estado ejecutarla. Sin embargo, debido a, a que los gobiernos nunca tienen la suficiente cantidad de recursos para poder paliar las necesidades de pueblos y de, de estados como el nuestro, que tiene tantas precariedades, tiene que dedicar gran parte de sus recursos a áreas más importantes o más sensibles, como salud, educación. Seguridad. Entonces, lo que son los de proyectos de desarrollo de infraestructura grande en países que, o sea, que import, importantes, países como el nuestro, que requiere para poder dar saltos eh, exponenciales, entonces se ha buscado la manera en la cual el sector privado participe de manera conjunta con el sector público. No hablamos de privatización. No, no hablamos gente de privatización. que se le habla de alianza público-privado, sí, sí, sí. lo primero que viene a la mente, y por sí. la historia que hemos tenido sí. de gobiernos pasados, es el tema de las privatizaciones. No hay nada de privatización. Eh, yo sé que el, lo que vivimos en el 97, 98, 99 con el proceso de privatización de empresas fue traumático para el país. Más que por el, la, la concepción misma de la privatización, fue el proceso, cómo se manejó el proceso, la poca transparencia, también los intereses que, que pudieron incidir para que se desviara lo que era la finalidad del proceso de privatización. Y por eso estamos todavía pagando, como en el caso de las, del sector eléctrico, ese proceso de privatización que nos ha salido bastante costoso. Entonces, esto no es privatización, porque el sector público o el Estado nunca estará fuera. O sea, el sector público siempre es socio del sector privado en cualquier proyecto de infraestructura o servicio que se lleve mediante la modalidad APP. Y por ejemplo, en el caso en el cual haya eh, procesos o proyectos que tengan que establecerse un fideicomiso como tú mencionabas ahorita para colocar un bien al final del contrato app todo vuelve a manos del estado o sea si estamos desarrollando por ejemplo puntualmente el caso de la autopista del ámbar eh, el cual se va a tratar se va a llevar a cabo mediante una alianza público privada se constituirá un fideicomiso y los terrenos que se tengan que requerir para el trazado de la autopista y la autopista misma, además de los activos que puedan generarse colateralmente, tendrán que ser colocados en ese fideicomiso. Una vez culminado el contrato PP a los 25, 30, 40 años, lo que se determine, todo eso vuelve a manos del Estado. De el sector privado en el caso de, de la carretera del Ámbar, sí. eh, es uno de los casos puntuales que se han presentado ya en los medios, hay muchas dudas de cómo se va a lograr reducir la distancia entre Santo Domingo Puerto Plata a dos horas, por qué sí. vía se va a conectar y cuál va a ser el beneficio que tendría la, la participación privada, si van a hacer concesiones, eh, peajes, sombras. Hay muchas preguntas en torno a esto y creo que es el momento oportuno para, para aclarar estas dudas. Sí, mira, lo primero es que el trazado empieza en la circunvalación de Santiago. Cuando antes de llegar a Santiago a la ciudad, ¿verdad? Tú sabes que hay una circunvalación... Que se hizo, que es la que va y pasea, por decirlo en términos. O, o, o Pero todo. una pausa de Santiago, de Santo Domingo a Santiago tenemos casi dos horas. Bueno, Santo Domingo a Santiago dependiendo de la velocidad que tú vayas. O sea, si, claro, si calculamos los tapones, evidentemente posiblemente tengamos claro. más de dos horas y media. La idea es que con las ampliaciones que, que se van a hacer en la autopista Duarte eh, y con, también con la propia circunvalación de la ciudad de Santo Domingo, uno pueda agilizar un poco el, el tema del peaje, del, o sea, el 9, que es el gran. Tapón que existe ahí para salir de la ciudad, además de que se estaría también reubicando todo la, lo que son las estaciones de transporte, que son las que provocan realmente ese gran entaponamiento en esa área. Cuando se llega a Santiago, entonces, suponiendo que lleguemos en una hora y cuarenta minutos, que yo creo que es factible porque ahora mismo se puede llegar hasta una hora y treinta, dependiendo, sí. el horario, la hora que tú salgas. En la circunvalación que, que abre Santiago para tú llegar, tú tener que pasar, no pasar por el dentro de Santiago te sube a la circunvalación, conectas en la primera salida y ahí se va a establecer un trazado por una lo que sería una carretera de montaña, por decirlo terminamente porque va bordeando toda una zona montañosa y culmina culminará luego del pueblo de Puerto Plata, o sea, luego, o sea entre Playa Dorada, que es el proyecto turístico conocido y el Aeropuerto Gregorio Luperón. O sea, estaríamos hablando que de, desde la circunvalación hacia ese punto son 22 minutos a 100 kilómetros. O sea, una uh -huh. velocidad que es promedio. Estamos, estaríamos hablando entre dos horas, dos horas y dos horas, media. Para como tener como lugar, mucho, eh. dos horas y media. Y aquí el que anda en esa autopista, que puede andar a 120, a 130, porque son autopistas muy seguras, o serán autopistas muy seguras, como la de la autovía del Coral, podrá llegar en menos, podrá llegar en, en horas y 50, hora y 55 minutos, que es una gran ventaja. ¿Qué genera eso? Para tu segunda pregunta. Bueno, primero el tema del turismo local. Yo, conversando con, con, con muchas personas, tú identificas de que muchas eh, muchos dominicanos, muchos capitaleños, le gusta Puerto Plata, le gusta Sosúa, le gusta Cabarete. De hecho, no se visita más por la distancia, son no cuatro correcto, horas. Ahí es que iba. O sea, tú llegar a Cabarete son casi cuatro horas y eso es una, una, un destino que el, el capitaleño lo disfruta mucho, muchos sectores, principalmente la juventud, el tema de Sosúa. Con este trazado tú ya estarás llegando en dos horas treinta minutos a Cabarete. O sea el turismo lo va a potencializar en la zona norte, también el, el, el comercio, porque todo lo que son la, la, la inversión la extranjera invers también. Claro que sí. ¿Tú sabes que, tú sabes que ahora en Puerto Plata hay un muelle que se está construyendo, un muelle turístico para lo que es la compañía de cruceros eh, Royal Caribbean. Sabes que ya hay uno en, el llamado Amber Cove que, que recibe lo, un, una línea de cruceros y este ahora Royal Caribbean está haciendo inversiones. Eso también va a permitir que tú puedas conectar. De, de Puerto Plata a Santiago 22 minutos, que los, los turistas puedan ir a Santiago, al centro, al, al, a la zona monumental, que puedan visit, conocer de igual manera el aeropuerto de Santiago, lo conectas con Puerto Plata en 20 minutos, también generándole más flujo. O sea, hay muchas... Es que puedan venir también a, a la capital. También, o sea, que, claro pero sí. hay una pregunta que no me has respondido y es el beneficio de las inversiones para esta carretera. Okay. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo ¿Con se va ¿Concesiones hacer? o pena de sombra? Olvidemos el término concesión en esta, en esta etapa, porque estamos, cuando hablamos de alianza público-privada es queriendo evitar la figura de la concesión en la cual se le otorgaba al sector privado la administración, la operación, toda la obligatoriedad de, de, de la ejecución de la autopista o de la, o de la obra. En este caso es una alianza público-privada. ¿Qué significa? El sector público, o sea, el gobierno, estará haciendo los aportes correspondientes a los terrenos que sean propiedad del Estado, que hay muchos terrenos en ese trazado. Y cualquier capital mínimo, porque ahora mismo las condiciones económicas no están para claro, hacer aportes son de capital. Precarias. Exactamente. A un fideicomiso. Mientras que el sector privado tendrá que aportar capital, evidentemente, y tendrá que aportar todas sus capacidades técnicas. Ese fideicomiso eh, lo que hará es buscará financiamiento. Principalmente estamos tratando de que sean los fondos de pensiones que están ahí, que inviertan en esta autopista en un presupuesto de alrededor de casi 400 millones, el, 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 la, esta autopista. ¿Y cómo será pagado? Será pagado mediante el peaje, no peaje sombra, no habrá peaje sombra. Nosotros, esa, esa es una figura que, que ha generado mucho, mucho, claro. mucho ruido, pero con el flujo vehicular que existe actualmente entre Santiago y Puerto Plata y con el que se estima habría con la, con la nueva autopista, se pagaría. De manera satisfactoria, de 10 a 12 años, lo que es el capital invertido, y a partir de ahí sería rentabilidad para ambas partes, para los socios, el sector privado y el sector público. Estamos hablando de un posible peaje rondando los 400 pesos, caída y 400 vueltas, que es más o menos similar a lo que pagamos cuando vamos a Punta Cana. Eh, eh, es, porque es un trazado corto también, pero simplemente va a ser de impacto. No ha, estamos evitando a toda medida que haya la, la, la figura del peaje son. Muy bien. bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa. ustedes mantengan la sintonía ya regresamos. Gracias por continuar en opiniones y aquí seguimos conversando con Sigmund Freud, quien es el director de alianzas público-privadas. No se solapan funciones de esta nueva institución con instituciones, por ejemplo, como el CIRD, Industria y Comercio, etcétera. No, al contrario, somos aliados, porque. El CIRD es un promotor de las inversiones por un, como, como una de sus competencias y mientras la otra es la exportación, que no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eh, la promoción de las inversiones de manera general para el país va a ser fundamental para el tema de la alianza público-privada, porque el inversionista que viene posiblemente al sector privado a hacer inversiones de cualquier tipo, no estaba viendo la posibilidad de hacer inversiones en, en modelos APP, porque no existía una ley para eso, no existía una dirección que las canalizara. O sea que en el caso del CIRD somos aliados total. Estuve inclusive la semana pasada visitando a la directora para ver cómo establecemos un plan conjunto de promoción de esta figura de la APP y cómo podemos utilizar la, la estructura que ya tiene esa institución y el conocimiento que tiene la institución en los años realizando eh, promoción e inversión extranjera. En el caso de Industria y Comercio tampoco, porque Industria y Comercio es, una, es un ministerio que su, su finalidad, eh, debido a la modificaciones que ha tenido en los últimos años la ley, es más de promover la industria local, promover las pymes, eh, el comercio, que también van de la mano a esto, porque las pymes pueden ser también algún, unos sectores interesados en poder participar en alianza al público-privada, o sea que no existe ningún tipo de solapamiento con esas dos instituciones. Sidmon, eres un abogado exitoso, así se te reconoce, y ya hemos hablado antes de tu trayectoria, ¿qué te motiva? a incursionar en la vida política, pero sobre todo a asumir funciones públicas en un momento tan complejo a propósito del COVID-19. O sea que la pizca política y, y ese, ese, ese deseo de participar uno lo tiene hace muchos años. O sea, no somos unos eh, novatos en esto, sino que tenemos más de 20 años trabajando en política desde el antiguo Partido Revolucionario Dominicano. Cuando se funda el Partido Revolucionario Moderno, nosotros somos parte de lo que acompañamos a Luis Abinader a dar el paso y fue su primer director legal del partido y luego lo sigo siendo todavía aún yo creo que hay un siempre ha habido una intención un interés de, de colaborar y de participar y tratar de dejar un legado a, a este país porque en el sector privado ya yo tengo o sea medianamente ya satisfechas mis expectativas o, o, o mis deseos mi interés que yo, o mis objetivos porque pero hemos eres, podido eres establecer joven, todavía falta bueno falta sí muchísimo. me falta mucho yo creo pero tenemos una oficina ahí establecida, académicamente eh, yo creo que he logrado muchas cosas que, eh, en mi vida, también en el ámbito como autor, pero mis hijos hay que, yo, yo siempre he estado preocupado por qué le dejaremos a nuestros hijos aquí, nosotros en la República Dominicana, si nosotros permitíamos que la clase política que gobernaba se, fuera la que siempre siguiera gobernando. Necesitamos gente... Que, que venga a aportar y que no venga pensando en cómo beneficiarse económicamente, que no es el objetivo de la, yo te diría, casi la totalidad de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader, empezando con el propio presidente, que ya todos ustedes vieron que hizo una declaración jurada que pone en evidencia que no necesita venir a enriquecerse al Estado. Entonces, tenemos que ayudar a Luis Abinader, tenemos un compromiso con el presidente, yo tengo una amistad personal con él, por lo cual no podía tampoco decirle que no a aportar y a participar en un gobierno de mi partido y de un gobierno de mi amigo. Muy bien, a propósito de que mencionas el partido y que eres su director legal, hay muchos que tienen responsa funcionarios que tienen responsabilidades directas del partido. ¿Qué han pensado ustedes y qué piensas tú que debe ser o debe hacer el PRM para no perder esa conexión con las bases, como le ha pasado a otros partidos, por ejemplo, el PLD? Sí. Están en el gobierno, sí. pero igualmente las funciones del tú partido, ¿qué que esa, pasa? es una esto? de las de los retos, de los grandes retos que tenemos como partido. Nuestro presidente ministro, la secretaria general es alcaldesa. Su director legal es director de alianza público -Privada. Mi Primer vicepresidente, ministro de educación. Eh, bueno, gran parte de la dirigencia está en el, en el gobierno. Lo que se ha ido programando desde, desde estos momentos, claro, estamos en una fase que es muy compleja porque estamos iniciando un gobierno. Pero, por ejemplo, el caso del presidente del partido está despachando una vez a la semana en el partido. O sea, creo que son los martes o los miércoles, recibiendo compañeros, eh, trazando líneas y la dirección ejecutiva del partido, el, preside el presidente del partido lo que ha pedido una dispensa de este primer mes, pero se va a estar reuniendo como siempre cada 15 días y eso es un mandato que, que tanto los estatutos lo establecen, pero que el presidente también del partido lo ha asumido y la secretaria general. Yo creo que después que salgamos de esta fase eh, que estamos tomando un gobierno, aprendiendo sobre la marcha en el medio del COVID, una situación económica difícil, el partido sí, definitivamente ha quedado un poco relegado, pero con tenemos el plan y de, de retomar esos trabajos porque no podemos nunca desconectar el partido del gobierno. Claro, o sea, hay muchos disgustos en las bases del PRM, sobre todo por el tema de los empleos. ¿Cuál sí. es tu opinión al respecto y qué, qué se piensa hacer? Lo primero es que la situación que estamos viviendo en este momento hace un poco el proceso más traumático para lo que es el ingreso de los compañeros del partido. ¿Por qué? Primero porque el presidente ha dicho que no podía llegar al gobierno y, y hacer una especie de aplanadora. Ahí hay muchas personas que hacen trabajo, personas que están en la ley, en la, en la carrera. Otros no. ¿Qué es lo que se ha ido estableciendo? Bueno, todo lo que son botellas, porque hay muchas, había muchas botellas en todas las instituciones, se han ido de cuajo aquellas personas que se han ido identificando que no tienen tampoco una función, hay duplicidad de funciones también. Y luego entonces iremos sustituyendo eh, funcionarios que inclusive algunos han renunciado, que se han ido porque se entienden que no son, no, no son parte de este tren gubernamental, y, y lo iremos sustituyendo por los compañeros. Ya han ido entrando muchos compañeros en algunas instituciones, pero es un proceso que no es tan sencillo porque además encontramos una administración con pocos recursos y tú sabes que para tú poder... Sustituir una persona por otra, tú tienes que darle sus prestaciones laborales a quien tú estás eh, prescindiendo. Y eso también nos presiona mucho, porque no, no existen los recursos económicos para tú poder llevar a cabo ese, ese tipo de despidos masivos, que tampoco es la intención del presidente, y siempre lo dijo, y el domingo volvió y reiteró. Yo gané por el PRM, pero soy el, soy el presidente de todos los dominicanos. No, Ahora, de hecho, dijo que eh, no era un botín político. Por cierto, claro. ¿a, ¿a quién tú crees que le mandaba el mensaje el presidente? No, yo creo no que. No me parece que era una, una expresión casual. Yo creo que yo, yo creo que él mandaba un mensaje a la sociedad completa de que, de que él no va a dejarse presionar por ningún sector que esté buscando posiciones, ni, ni sectores ni personas. Claro con la, la idea siempre clara de que nosotros somos gobierno por la militancia del PRM. Y en la medida de las posibilidades iremos colocando a la militancia del PRM que tiene las, las condiciones, las capacidades para realizar los trabajos. El PLD tuvo 16 años en el gobierno. Creó una, evidentemente una estructura muy grande, muy amplia, de, de empleomanía, mucha muy infuncional en, en, en muchos de los casos. Entonces, lo que estamos más que sustituyendo, también estamos en un proceso de eliminando, porque el presidente, como tú sabes, que ha anunciado la liquidación de varias instituciones, son instituciones que generaban empleos, que habían mil peleos, mil quinientos empleos, como la UISOE, sí, como claro. el, caso, el, el caso del CEA, y el presidente ha decidido reducir el Estado, lo reducir ha dicho el estado o sea la que la presión es mucho mayor aún, o sea, ya los puestos ¿Y si se de trabajo se son menores. los compañeros del PRM? No, yo creo que no se van a sobrevivir. ellos ellos, están, ellos entienden que esto es un proceso que tomará su tiempo y que se irán colocando. Pero también el presidente ha sido claro de que la práctica que existía en, el, en los gobiernos anteriores, de que la familia completa estaba nombrada, como lo reconoció el presidente de la República, el presidente Danilo Medina la semana pasada o esta semana, perdón, no va a ocurrir en el PRM. O sea, tú no puedes pretender tener a tu tu esposa, tus hijos, tus primos en una posición de gobierno. Porque sí, no, no, pero para a propósito eso. de eso, hay muchas críticas, sobre todo las primeras semanas, ya el gobierno el pasado miércoles cumplió su primer mes, de muchas familias que sí se han beneficiado con tener varios miembros de su familia en diferentes posiciones. Sí. ¿Qué opinión te merece esto acerca de las denuncias sobre nepotismo? Bueno, que si te pones a ver, han criticado varios casos. Criticaron el caso de Juan Garrido, el hijo de Carolina, pero Carolina es alcaldesa por el voto popular. Carolina nadie la designó como alcaldesa. Juan Garrigó Mejía tiene, está fungiendo como viceministro por un rol que jugó en la campaña. No, y es un joven sumamente un joven preparado. Muy capacitado muy preparado. hizo su trabajo. Yo no veo depotismo ahí. En el caso de. También se mencionó el caso de Orlando Jorge Mera. Orlando Jorge Mera, todo el mundo lo conoce. Tiene más de 40, o sea, qué sé yo, 35 años siendo política. Ha sido el delegado político de nosotros, tenía todos la, el derecho a ser ministro eh, de Medio Ambiente y su hijo, lo que es diputado. O sea, él salió a la calle a buscar votos y el, y el país votó por él. Ahí tampoco veo nepotismo. En el caso o sea, también se ha hablado de Milagro Germán y, y su hija, que es una, una muchacha muy, muy capacitada, que, que, que yo creo que ayuda al Estado eh, en la posición que está. Y Milagro Germán también jugó un rol importante la campaña del presidente Luis Abinader. O sea, son casos muy, muy contados que realmente tienen su, su camino ganado, o sea, tienen los méritos para haberlo hecho, y no es simplemente una designación porque yo soy primo o soy familia o soy nada, sino que no, hay un recorrido político, hay una capacidad y hay una, una también un know-how, un que se necesita en estos momentos en la República Dominicana en la Administración Pública. Muy bien, sabes que nosotros preguntamos a través de nuestras redes sociales qué quería preguntarle la gente de manera espontánea a nuestro invitado Sigmund sí. Frau. Cuando regresemos vamos a presentar estas preguntas. Gracias por continuar con nosotros. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, y mis redes sociales personales, arroba Lenis García G. En lo adelante, desde estas cuentas, puedes participar de manera directa en las entrevistas. Vamos a presentar, Sidmon, alguna de estas preguntas para que tú mismo tengas pues, eh, la preferencia de leer qué quiere saber la gente sobre ti o sobre la institución. Veamos. En el caso de las oportunidades de empleo para los jóvenes, veo esa primera pregunta. Eh, yo creo que sí, eh, claro, como, como te decía, es una institución nueva, que estamos conformando desde cero con un presupuesto ahora mismo muy restringido, que posiblemente para el año 2021 mejore, pero también la situación económica del país, todos comprenden, es compleja. Incluso los las personas que me acompañan, las pocas personas que me acompañan hasta ahora en la institución, son, son jóvenes casi todos. O sea, yo diría que, que el 90% son jóvenes y la gran mayoría mujeres también. O sea que sí, nosotros creemos en eso, creemos en eso. No, no es desechando la experiencia, que la experiencia también es fundamental para este tipo de, de instituciones y los proyectos que se estarán desarrollando, pero que, sin lugar a duda hay participación y habrá oportunidades para los jóvenes en la institución. Qué bueno, veamos la siguiente. Bueno. <laughs> en cuanto a la crítica de declaraciones juradas, mire, yo creo que si. La gente siempre tiene conformidad de que si tú declaras poco, entonces no estás diciendo la verdad. Si declaras mucho, ah, pero que son ricos. La realidad es que muchos de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader vienen del sector privado. Eso, eso está ahí, eso no se puede desconocer. El, el mismo presidente, la vicepresidenta, una empresaria reconocida hace muchos años, ministro de Agricultura, el, o sea, el ministro de la presidencia, vienen del sector privado y han sido exitosos en el sector privado. Y yo creo que eso no es un pecado. Entonces, las declaraciones juradas tienen que ir cónsulas con la realidad económica que ellos, que ellos poseen. No pueden tampoco estar subvaluando a, a, con la finalidad de satisfacer tal vez algunos algunos egos o, o satisfacer eh, la crítica política. O sea, la realidad es que si ese es su patrimonio, ese es el patrimonio que tiene bueno, que hacer. Bueno, de estar. hecho, ahora la legislación vigente en esa materia, ley de lavado de activos, claro. la ley de sincerización de bienes, etcétera, obliga a que presenten de una manera más sincera todo lo que tiene que ver con patrimonio y ya el tiempo dirá, ¿verdad? Y hay formas también Además de... Además que hay cruces ya. Claro, hay formas de poder validar esas Pero informaciones. Claro, hay cruces con la Dirección de Impuestos Internos. Totalmente. Veamos la próxima pregunta. Bueno, Uf. en cuanto a eso, ¿cómo, ¿qué significa eso? Mira, lo que el presidente quiere hacer es que dar un ejemplo de transparencia, en el sentido de que como sus empresas pueden en algún momento interactuar con instituciones del gobierno, el caso de educativo, el caso hotelero, el caso de cemento que él tiene, desarrollos e de inversiones en esos proyectos. Él lo que ha querido es simplemente despojarse de lo que sería la posible administración o conflicto de intereses que él podría tener con en, en esas empresas, aportándole un fideicomiso, que el fideicomiso manejará sus inversiones y, no y él no será parte del fideicomiso. O sea, que las decisiones que se tomen en las empresas serán tomadas mediante sus hermanos. José que, y Rita que tienen participación y una especie de board que se estará con, configurando para llevar el día a día de las mismas. Es lo él, que hace que se desvincula de la gestión y administración. Totalmente, de esos y por eso es el aporte al fideicomiso, para Muy ser bien. también más transparente. Importante aclararlo porque muchas personas no entendían sí. qué significa esto de que el patrimonio del presidente estuviera adscrito a un fideicomiso. Veamos una última pregunta. Es un fideicomiso privado, bien. no un fideicomiso público, para aclararlo. Bueno, la ley ya fue promulgada. Nosotros estamos. E incluso el reglamento. Claro, y el reglamento también. Nosotros existimos en virtud de la ley. No fue una decisión del presidente de manera discrecional. En cuanto a, a la comisión, no, mira. A la lo, formación del consejo. No, no. El consejo está conformado por. Eh, Ustedes pertenecen en el. Están adscritos a la presidencia NACI, de la República. Exactamente. Y, la, y el consejo está conformado por el ministro de la presidencia, quien preside el consejo, el ministro de Hacienda. El Ministro de Economía, el consultor jurídico, el director de contrataciones públicas para casos de procesos de, las, de procesos de selección competitiva y quien les habla. O sea, el director, en el caso, en tu caso, como secretario sin, sí, sin voto co con, o sea, voz, con pero voz pero, sin, pero voto. sin voto, correcto. Entonces no estará involucrado el sector privado porque tenemos que recordar que esto es una institución pública. Esta institución lo que va a hacer es promover proyectos público-privado, pero la institución es netamente pública. No existe una participación activa en lo que es la institucionalidad de la misma, pues del sector privado. Por lo cual, los procesos de decisorios no puede el sector privado estar involucrado porque sería juez y parte. Entonces, lo que hace el sector privado simplemente es participar en proyectos puntuales, pero no en la toma de decisiones de la institución. Muy bien. Bueno, eh, ya sabemos eh, a modo macro cuáles son... Eh, las funciones, las responsabilidades, pero los ejes estratégicos que han trazado ustedes y cuáles serían eh, esas estrategias, esos proyectos fundamentales para ustedes darle vida, para incentivar, promover una institución tan importante, pero a la vez tan en un momento tan difícil para el tema de inversión y desarrollo Corre. económico. Cuando nosotros promulgamos el reglamento hace tres semanas, el presidente identificó sectores a priorizar, dentro de los cuales se puede mencionar vivienda, electricidad, agua, infraestructura, puertos, eh, transporte, comercio nacional y seguridad. ¿Por qué? Porque en base a lo que son las necesidades de inversión, que tiene el país como estrategia de gobierno, como plan nacional de desarrollo, ¿verdad? Que tenemos. Tenemos que ir a fin a eso. O sea, esta dirección no puede ir por un lado, mientras que el plan de gobierno de aquí a 20, 25 años que tenga el país, o el plan de Estado que tenga el país, va por otro lado. O sea, tenemos que ir cónsonos. Por eso inclusive todos los proyectos... Que vayan a desarrollarse APP tienen que tener el denominado código SNIP, que es el código del Sistema Nacional de Inversión Pública, que el MEPID lo identifica, y es cuáles proyectos son importantes para el país, para su ejecución. Entonces, dicho eso, una vez identificados esos sectores, lo que tenemos, estamos ahora en la fase de empujar el desarrollo de proyectos puntuales en esos sectores. Ya el presidente ha identificado varios, como todos ustedes saben, que son para él fundamentales a ser desarrollados en estos cuatro años. El tema del destino turístico de Pedernales es una necesidad de hace muchos años que todos los gobiernos han hablado y nunca termina de concretar. Dicen que la inversión es muy costosa, es sí, costosa y como sí. que el retorno no sería muy rentable. No, no no, no, no necesariamente este? no. Se está estructurando una, un plan financiero que yo creo que va a ser muy atractivo para el sector privado porque no es solamente un tema de hoteles, sino que ahí también se está integrando generación eléctrica, aeropuertos agua, viviendas económicas, es un sistema integral porque está, se está constituyendo un destino, por lo cual eh, tal vez en principio la, la ocupación hotelera sea, no sea la, la, la estimada, la, las expectativas que puede pensar el sector privado, pero a largo plazo va a ser una, un proyecto rentable, estamos convencidos de eso porque Pedernales tiene todas las condiciones, tiene todas las condiciones para ser un destino como, como Punta Cana y, cual, y, y Cuidados y Mejor o como Puerto Plata, o sea, eh, las playas que tienen ahí, eh, los recursos naturales, los parques naturales que existen en Pedernales. O sea que Pedernales va a ser una, una realidad. Y el caso de Manzanillo, igual. O sea, son proyectos que son, hace tiempo han sido reclamados por la sociedad y los gobiernos han prometido, pero nunca cumplen. Entonces el presidente ha decidido cumplir principalmente con esos dos proyectos. En adición a otros que se estarán anunciando como en el área en el área de salud en el área ya están avanzados ustedes han podido aparte de esos proyectos eh, macro que tiene el presidente en agenda se han acercado ya eh, algunas iniciativas privadas sí ya hemos tenido conversaciones con muchos inversionistas tanto nacionales como extranjeros lo que pasa es que hasta que nosotros no publiquemos lo que nos lo que creo que te comentaba al principio que era el tema de una guía de alineamiento que estamos trabajando que tiene que salir en las próximas semanas, hasta que yo no publie, nosotros la institución no se publique eso, no podemos recibir formalmente iniciativas. ¿Y qué, qué requisitos tienen que tener estas iniciativas ahí, para ahí, poder claro. tener eh, asidero dentro de la institución? ser aprobado, por lo menos ser conocidas por el Consejo? Correcto. Mira, el, la ley y el reglamento identifican que nosotros tenemos que establecer unas metodologías y unas condiciones mínimas que debe tener todo proyecto. Lo primero es que tiene que ser un proyecto de impacto social. Es fundamental eso. Lo segundo, tiene que ser conforme y vaya con los lineamientos de lo, los sectores que estamos nosotros hablando dentro de ese sector. No puede venirme alguien a hablar de aeronáutica por decirte algo, porque realmente no está dentro de, de todas las áreas que nosotros tenemos interés en estos momentos de desarrollar. Tercero, tiene que poder ser conjugado a través de la modalidad PP. O sea que tenga esa posibilidad de que el Estado sea, sea socio y haya una rentabilidad para ambas partes. Entonces. Esas condiciones mínimas deben tener. En adición estaremos publicando, como te dije, algunas eh, otras características que deben cumplirse con la finalidad de nosotros entonces hacer la revisión primaria. Tenemos una especie de filtro, tenemos 30 días para responder. Luego, si la consideramos que tiene la las condiciones, la presentamos al, al Consejo para que el Consejo evalúe. Si se declaran de interés público, entonces poder proceder Muy a bien. abrir un proceso. Bueno, el tiempo se nos agota brevemente. ¿Cómo pueden las personas eh, tener contacto con la institución? ¿Dónde están ubicados? Etcétera. Y de antemano, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Sí, gracias a ti. Mira, lo primero, yo no quería decir, como siempre digo, dónde estoy, porque sonaba <laughs> feo. Estamos en la calle Moisés García, detrás del Palacio Nacional, donde estaba la OISOE. Tengo todavía que identificarlo porque, para que la gente se, se ubique. Espero en algún momento ya dejar de hacerlo. Y tenemos ya nuestra, estamos subiendo nuestra página web en la próxima semana. Le he pedido paciencia a las personas porque estamos empezando de cero, a pesar de que el equipo técnico está haciendo una labor eh, increíble para poder estar al día. Ya tenemos nuestras redes en Twitter, en Instagram. Y nada, estamos ahí, eh, todo el mundo también sabe cómo contactarme. Nuestro rol va a ser de ser, o sea, somos abiertos, estamos eh, accesibles para, para todo aquel que desea. Participar en todo aquel que tenga una iniciativa y que tenga interés en realmente llevar este proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Sidmon, Ya esperaremos que lo adelante cuando estén más estructurados. Sí. Entonces, regresemos aquí Así para sabe. darle todos los detalles a, a toda la audiencia de opiniones y al país en sentido general. Gracias a ustedes igualmente por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ti.